Hola amigos, yo soy Lucía y esto es Brono para No Morir. El día de hoy traemos algo diferente, algo que planeé desde hace varios meses, pero que hasta ahorita me dio la vida para hacerlo. Este, en mi video anterior vieron que fue una cola, mi segunda colaboración con la página VIP Cross Stitch y cuando me dieron a escoger los kits vi este en la página. Eh, y mi idea fue. Eh, comprar la copia porque como ven aquí tengo el original ese era el plan original ¿no? Eh, pensé que era un kit de joy sunday porque estaba en la categoría de Joy Sunday eh, y pues es común que Joy Sunday saque copias de kits de Dimensions eh, pero vi que primero era de 11 Count que no es muy común para las copias de Dimensions en Joy Sunday. Pero bueno, y dije, bueno, a lo mejor esta es una excepción. Pero cuando me llegó el paquete, la cosa más rara, aquí no dice Joy Sunday por ningún lado. Entonces, ya no sé ni qué compré, no, no sé qué es esto, ni la monita aquí tiene su nombre. Entonces, eh, no sé. Pues vamos a abrirlos y vamos a compararlos para ver si. En realidad conviene como comprar las copias o gastarse un poquito de dinero más y para invertir en el original. Entonces, primero vamos a. La primera diferencia, sí, súper notoria, eh, fue para mí, fue la imagen. Porque, ahorita van a ver. Eh, porque, bueno, vamos a sacar aquí el papelito. Primero vamos a ver de Dimensions. Esta es pues una réplica del, del bordado, por así decirlo así directamente. Aquí podemos ver las puntadas y podemos ver cómo queda. Este es un trabajo terminado al que le tomaron una muy buena foto y se ven ahí todos los detalles, ¿no? Y se ve muy bien. Este es un eh, de Col Collection Petits. Eh, de Dimensions, se, se llama Moonlit Cabin o Cabaña Bajo la Luna el kit, entonces esta es la, la foto que trae de portada, vamos a llamarle y este es el del otro um, este es híjole no lo sé Rick <laughs> viene nomás pues el ahora sí que el dibujo en pixeles, vamos a llamarle y pues la verdad no se ve no se ve muy detallado son los a ver son los mismos trae aquí tres bueno es que aquí viene un poco cortado pero vamos a ver aquí son eh, cinco puntadas y aquí se ve que son cinco cuadritos más o menos entonces pues a lo mejor ya la traducción entre porta, eh, perdón, puntadas y píxeles, ahí hubo un poco de... <laughs> se sacrificó un poco de definición, vamos a, a dejarlo así, pero definitivamente eh, prefiero la foto de portada que usan en, en Dimensions. Este se ve un poco raro y la verdad sí te hace dudar eh, de la definición. Pero bueno, eso es la portada. Vamos a abrirlo. Y vamos a empezar por el patrón. Que bueno, igual de Dimensions. Este. No se los puedo enseñar mucho. Pero. Vamos a ver aquí. Bueno, otro plus. Si eres primerizo, que bueno, si eres primerizo o primerizo no te recomiendo este, estos kits porque dices ay 5 por 7 pulgadas no importa está chiquito pero no, 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 no están bien difíciles eso me pasó con el pinche gato ya eh, invitado <laughs> eh, usual a este canal lo compré cuando apenas iba empezando es de, de esta misma colección pensando que estaba pequeñito y lo podía hacer pero obviamente no tenía ni idea que existía el count 18 ni un montón de puntadas diferentes ni nada entonces eh, me frustró y lo dejé ahí aventado y hasta la fecha sigue ahí aventado. Así que no se los recomiendo estos para si van empezando. Pero habiendo dicho eso, pues trae los dimensions, sus instrucciones ya de siempre, ¿no? Para hacer las puntadas, punto de cruz, medio punto, para empezar y terminar con tus hilos y el nudo francés. Entonces, bueno, aquí viene una parte del, del, del patrón. Esto es como lo normal eh, para Dimensions. Eh, que son como a blanco y negro, pero a color. Traen este. símbolos a blanco y negro. Y traen algunos a color. Y la verdad, el tamaño es muy bueno. Eh, el papel en el que viene no es tan así súper satinado. Entonces. Funciona muy bien para escanearlos, que es lo que yo hago. Entonces, así viene el de Dimension. No se los puedo enseñar mucho, pero porque aquí me. me el copyright me, me fusilan. Y aquí viene la lista de colores. Y las, los colores. Trae muchos colores combinados. Trae detalles ha de ser el punto lineal me imagino punto lineal y Ah, sí, punto lineal y ¿qué es esto? punto lineal combinado Virgen Santa 3 punto lineal combinado <laughs> ay no uh, y este pues ¿sabes? los de Dimensions usualmente tienen un buen nivel de complejidad y viene aquí este, ¿qué es esto? Ah, eh, cruces completas y medias cruces. Y aquí vienen. Y me imagino que ha de venir un pedacito del. Ah, no. Ah, en más. Más idiomas. Porque sabemos que dimension siempre son internacionales. <laughs> y el otro, ¿este es el único? No trae otra hoja Uf, empezamos mal eh, sí esta es la única hoja que trae ay dios bueno a ver este bueno eh, esto es lo único que trae nomás una hoja eh, están pues estos son no están tan pequeños pero sí pequeñitos los cuadros está como algo poco amontonado pero pues sí se distingue en su mayoría. El papel no viene así tan brilloso, entonces me imagino que no será mucho problema si lo quieren escanear. Y aquí vienen los colores. 18. 22 colores. De cruces completas. Uno de nudo francés. Y cuatro de. Eh, punto lineal no vienen combinados no viene punto lineal combinado no viene nada de Sofi sofí sof sofisticación ya ven no soy sofisticada ni siquiera puedo decir sofí sofí dios bueno les decía que <laughs> no vienen hilos combinados no vienen puntadas más complejas entonces sepan que eso sí influye en la definición del, del dibujo. Ahora, eh, esto es un 11 count, entonces, pues la diferencia de tamaño, como vamos a ver, va a ser bastante considerable. Eh, la verdad no sé qué tanto influya eso como en cómo se vea en, en general, a lo mejor el tamaño lo compensa, no sé, pero vamos a ver. Por lo pronto. Eh, um, Está bien este patrón, pero no, no es lo mejor del mundo. La verdad. Ah, y trae... Esta es la aguja del Dimensions. Trae su aguja del 26. Y uh, vamos a ver la tela. Ahorita van no a ver la diferencia. Bueno, pues la tela es azul marino y es un, es un cuadrito. O sea, es... es es mi mano, mis manos son pequeñas. Es, este es el tamaño carta y es más pequeño que un tamaño carta. Es una tela de Count 18. Uy, perdón, ya les di un putacillo ahí en el teléfono. Este es Count 18 y pues son cuadros pequeñitos, lo cual hace todavía más complejo el diseño con tantas puntadas de especialidad que trae en un en un lienzo tan pequeñito y bueno pues es como la tela estándar si han tenido un kit de dimensions es, es usualmente es de buena calidad la tela no viene prespunteada ni nada de eso eso es normal para estos kits de dimensions pero pues es un es, es un cuadrito y, y el diseño va a quedar más o menos como así, entonces es literal para que les quepa en un en un cuadro de, de 8x10 así, bien entonces bueno, esto, esta es la tela del kit de Dimensions vamos a ver la tela del otro que la diferencia va a ser es, es de 11 canto, así que así que hoy no sé, amigos no sé. Tenga, tengo miedo. Señor, tengo no, miedo. No, no, tengo te miedo. No, 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 no voy a tener confianza. Tengo miedo. No sé si me convence la definición. Eh, el formato es igual que los Joy Sunday. Entonces, ¿por qué no dice Joy Sunday aquí? No, me tiene. Este aquí me tiene muy confundida. Bueno, pero como pueden ver, es formato igual. Que el de Joy Sunday, eh, obviamente, aquí vamos a tener que llenar los espacios eh, de en azul oscuro, que eso lo sustituye con la tela. Pero miren nomás la diferencia: o sea, es, esto va a quedar así enorme y el cuadrito original es súper pequeñito. Entonces, la verdad, no sé cómo va a funcionar eso. <laughs> eh, la impresión. Se ve bien. Usualmente en los lienzos de 11 count no hay mucho problema con la definición de la impresión. Porque evidentemente tenemos más espacio para trabajar. Entonces se ve. La impresión se ve bien. No, no van a batallar. A pesar de que hay mucho cambio, no. No van a batallar para hacerlos. Este. Pero. No sé, así viéndolo, nomás así sobre todo esta parte de abajo, no sé si vaya si vaya a dar la definición, porque es un es un diseño muy pues es un diseño complejo, ¿no? Con muchas sombras y la luz que se refleja en la nieve y el agua y todo eso. Entonces, no sé si eso se vaya a reflejar muy bien, aquí y acá, tal vez el punto lineal eh, lo salve. A lo mejor es de esos que coloreas, y luego ya el, el punto lineal lo define. Me imagino que se va a ser el caso, eh, pero si sí, es la diferencia de tamaño, está, está chistosa. Y pues, vamos ahora con los hilos, ya que vamos a empezar con este que lo tenemos aquí. Este trae agujas del 24, no del 26, porque tenemos una tela de 11 count. Y viene pues bastante azul, bastante negro. Pues son hilos normales de cualquier kit eh, de Joy Sunday. No son la cosa más suave que he sentido en mi vida. Eh, y el brillo es como... Está reflejando mucho el brillo de la lámpara. Pero están bien los colores, la selección de colores es, muy, es, es buena. Los azules se ven bonitos. Son 22 colores. Este, este rosa y naranja llaman la atención, ¿no? Sobre, entre tanto, azul y, y negro. Se siente son hilos normales de, de kit de Joy y se ve un poquito ahí no se lo alcanzan a ver un poco despeluchado ese pero están, están bien son hilos estándar de, de este tipo de kits ahora vamos a ver oh, aquí trae dos organizadores a ver estos cuántos colores son son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 colores, son menos colores que el de Ah, claro, uno menos porque trae la tela azul, pero todavía este trae 20 y el kit de George Sunday trae 22 colores, entonces uy, oh, qué raro. ¿No? Me llama la atención ese detalle. Y bueno, aquí son dos organizadores. Los hilos de los Kits de Dimensions, pues siempre te dan. A mí nunca me ha pasado que se me acaben, al contrario, porque es una madre sota de hilo. Este, pero sí he escuchado de compañeras y en grupos de Facebook en, en los que estoy que en ocasiones sí se acaban los hilos de estos kits de Dimensions. Entonces, les recomiendo que tengan cuidado. Eh, para no equivocarse tanto. La textura de estos hilos está. está es buena, pero está rara porque. Es, es como más durita, no sé cómo explicarlo. No son tan suaves, pero son muy resistentes y están como más, más sólidos. No sé si esto tenga sentido, pero no se despeluchan para nada. La textura es muy buena y es muy fácil bordar con ellos porque es, no se sé, deshilachan tanto, no se rompen tanto, no se enredan tanto. Porque es, están como, no sé, me imagino que las hebras están como más, más unidas. No sé si eso. Tenga sentido, no lo creo, pero es, a pesar de que no son tan brillantes, son muy resistentes eh, y me gusta mucho bordar eh, con estos hilos eh, por esa misma razón, ¿no? Porque eh, en casi no se enredan, bueno, casi no se enredan y les enseño el nudo este, eh, pero sí, es. No se trata de que estén brillantes, se trata de que se sienten resistentes. Entonces resisten la fricción eh, con la tela, no se despluchan tanto, por lo tanto no se enredan tanto y no se rompen tanto. Y bueno, este es uno. Y aquí tenemos el otro. Mucho azul. Mucho, mucho azul, obviamente. Ese es un, un diseño nocturno. Con mucho azul. Están muy bonitos también. Eh, estos hilos. Entonces, bueno, me llama la atención que sea uno menos. Pero... Y estos organizadores eh, vienen así como muy metidos. Esta es una esponjita. Entonces, lo único que yo hago es... Ahí los dejo y agarro hebra por hebra. Eh, separo una hebra, la corto y la uso. Y así para para no hacerme tanta bola con, con las, las, los hilos a los que les voy sacando hebras. ¿no? Y bueno, este, estos son los kits. Eh, pues siempre va a ser mejor invertir en un kit original, en mi opinión. Porque, pues, le, le estás dando el crédito como al artista original y a la marca original y eso, ¿no? Pero, pues, estos kits son caros y no siempre, no siempre se puede, ¿no? Y también, tal vez, tu vista ya no está muy buena y ya no te da para una tela de K-18, cosas así. Entonces, creo que para esos casos... Eh, sí recomendaría este. Este se ve también más amigable si vas eh, comenzando. Ese sería uno de los pros que le daría, que pues el, el count 11 te va a ayudar evidentemente a, a verlo mejor y eso. Eh, el contra que le pongo es la definición definitivamente. Claro, no lo he bordado, pero así viendo el diseño, no sé si vas a tener el mismo resultado que el kit original. Entonces, pues eso es algo a considerar. Igual eso es algo a considerar cuando compras cualquier copia, ¿no? Eh, pero bueno, yo les diría que si tienen el dinero y si su vista y habilidades eh, se los permiten Váyanse por el original eh, para que tengan la experiencia completa, por así decirlo, ¿no? En cambio, si tal vez buscan ahorrar un poco, no tienen para estar gastando tanto, eh, son principiantes, si quieren como un poquito más de, agarrar un poquito más de práctica, siempre el Condon es mucho mejor para los principiantes, eh, les recomendaría la copia. Entonces les voy a poner los links para los dos en la descripción y bueno ya ustedes ahí eh, sopesen, ¿no? Si vale la pena para ustedes pagar un poquito más o ahorrarse eh, un poquito de dinero eh, a sabiendas de que la definición no va a ser necesariamente la misma y la calidad de hilos no va a ser necesariamente la misma que... Tampoco es así, uff, que estos son una porquería y estos son los mejores hilos del mundo. Pero, pues, sí hay una diferencia en, de, de calidad en los materiales. ¿No? Entonces, yo diría que depende mucho de su, de su situación y de el lugar en donde se encuentran en su eh, camino al bordado. <laughs> Entonces, bueno, espero que esto les haya sido útil. Me fue útil a mí porque esto era algo que ya quería hacer y compararlo para saber de una vez por todas cuál es la diferencia entre los originales y las copias. Eh, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente. Adiós.